Hola. Bueno, yo soy Jaime Álvarez. Él es Mr. Cat Party. Habla mucho, pero ahora creo que tal vez os hable un poco. Bueno, soy Mr. Cat y vengo a hablar de lo que para mí es importante, digamos, como un shock, algo que ha sido importante para crear mi personaje. Lo primero es la familia, ¿no? Mi esposa, mis tres gatas son... Tres personajes muy importantes a la hora para mí de crear, al igual que nuestro día a día, nuestros viajes, todas esas cosas nos ayudan, me ayudan a ser creativo. De ahí quisiera empezar con una animación que presenté en Pictoplasma este año en Berlín y que tiene que ver con mi día a día. Este cortometraje no tuve tiempo de hacerlo entero porque no teníamos tiempo y generosamente mis amigos me ayudaron a crearlo, la musicalización, el sonido, la animación 3D. ¿Ya? Ella es Vanilla, es nuestra tercera hija. ¿Ya? Y como pueden ver, sí tiene un parecido con Vanilla. Vanilla tiene unas características muy especiales. A ella le encanta el dulce, ya sea... Sabemos que no es bueno para ella, no estamos incentivando a que coman dulce los gatos. Pero siempre que ve chocolate, va por él, al igual que tiene un corazón muy grande. Y es una raza que pensamos que es Maine Coon. Entonces, los Maine Coons no hacen miau, hacen me. Y esto me llevó a pensar como que tuviera un patito metido, que se había comido un patito, ¿no? Porque... Siempre es la primera en llegar para comer y la última en irse. Sin embargo, mantiene su línea, ¿no? Estos son emoticonos, por así decirlo, de lo que me ayudó a crear la expresividad de Vanilla solo con el cambio de los ojos. Se puede entender la distinta expresividad que tiene. Por ejemplo, son ojos que se pueden dibujar con el teclado, ¿no? Tengo aquí un láser, ¿verdad? Este. Por ejemplo, este se reconoce fácilmente, ¿no? Este también... aquí con una X. Así que, basándome en el día a día, en lo que es pues, estar ahí chateando, las redes sociales es algo que es ya inherente, ¿no? Estamos chutados a la red social, creé esto. Además, que no solo me parece interesante y divertido, sino creo que conecta bien porque todo el mundo puede sentirse relacionado con este tipo de lenguaje. Mr. Cat. Yo me llamo Jaime Álvarez. Para todos los que no son hispanohablantes, Jaime es un nombre muy complicado de pronunciar. Jaime, Jamie, Jimmy, Jaume. Entonces, es como que ya por ahí va, lo hace complicado. Y Jaime pronunciado en inglés puede ser Jamie, nombre de hombre, nombre de mujer. Entonces, no es un nombre que sea muy comercial. Y Álvarez, solo en España hay más de 200.000 personas que tienen apellido Álvarez. Entonces, creo que eso fue una gran ayuda para no escoger ser Jaime Álvarez. Cogemos ejemplos, pensaba en nombres que sí funcionan. David Droga es un gran creativo, ¿no? Tiene un nombre que sabemos, es Droga. ¿Eh? O, por ejemplo, Stefan Sackmeister, que es un gran diseñador. Los que hablan alemán saben que Meister es campeón. ¿Ya? Así que es como que si fueran salidos de los Marvel, ¿no? Stefan Sackmeister. Además que su primera letra del nombre es igual que el último, Peter Parker, y volvemos a Jaime, y como hacen en publicidad, no funciona. ¿Ya? Al mismo tiempo, bueno, en 2010, yo llevo en Perú desde inicios de 2010,
y con mi esposa paseábamos mucho por el Parque Kennedy, el Parque de los Gatos. Y ahí es donde conocimos a nuestra primera gata Tosti, que es esta de aquí. Por eso Mr. Cat es blanco y negro. Ya os saluda también. Y entonces ahí comencé a hacer bocetos de nuestro día a día. Me dibujaba a mí como un gato grande y dibujaba a la Tosti, dibujaba a mi esposa. De ahí tuvimos otro gato, otra gata. ¿No? Entonces, y con el juego es como, con la ayuda de Tosti, creé a Mr. Cat. ¿Ya? Así que fue creado a través, de una forma natural, a través del juego y algo personal y libre, sencillo, ¿no? Y al mismo tiempo en el trabajo, también trabajo en publicidad, y en la publicidad tienes que tener mucha capacidad para cumplir con el mensaje que pide el cliente, ¿no? Y yo quería crear un estilo propio, algo que tuviese una especie de sello que pudiese continuar, ¿no? Algo más artístico, por así decirlo. Y creé estas tres esferas con los ojos, entonces pueden ver el toque metálico, la textura también como de goma, y ya sabía que ahí había algo. Estaba en medio de un descubrimiento importantísimo. Lo subo a Facebook y no tuve más que 2 likes. El tercero vino unos meses después. Eso me enseñó a que a lo mejor lo que yo estaba visualizando, yo estaba completando mi proyecto con mi mente, pero al subirlo, la gente obviamente decía, te has hecho 3 esferas, tío. O sea, y te crees ahí muy bueno, ¿no? Pues, pero y así empezó, ¿no? Dije, bueno, si la gente no le ha dado más likes, será porque a lo mejor no estoy contando todo lo que quiero contar. Mi estilo tiene mucho que ver, obviamente, con luz, materiales y con formas. Si, por ejemplo, en el programa 3D hacemos un cubo y le ponemos el mismo tipo de material que hago con todas mis piezas, se ve así, no brilla. Si ese cubo lo hacemos un poquito más redondo, la luz empieza a tomar, ayudar a que el material tenga ese lado reflectivo. O sea, que ya el propio material, la propia luz del proyecto me va dictando, me va diciendo lo que puedo hacer con él. Si hacemos una esfera, o ya si empezamos a hacer esas extrusiones que son muy típicas del estilo Mr. Cat, o con más redondeces, ¿no? Podemos aquí comparar cómo se ve. Si un cliente de repente quiere que se vea el estilo Mr. Cat con un cubo, le tendré que decir que, ok, lo podemos hacer, pero lo voy a hacer luego en Photoshop o en postproducción porque el material de por sí no me da ese acabado. Y esto me lleva a querer mostrarles esta animación que hice para Cibertech. Fue el primer proyecto de animación profesional estilo Mr. Cat. Fue finalista del Ojo de Iberoamérica en 2014 y ha ganado un oro en EFI. Y mi papel fue dirección de arte, diseño, modelado, animación y render. Es que no dirigí, entonces. A ver. Una manzana mordida que quiere ser computadora, pero sin diseño. Una manzana mordida que es una computadora con diseño, pero sin aplicaciones. Una manzana mordida que es una computadora con diseño y aplicaciones, pero sin nadie que gestione la marca y el negocio. Una manzana mordida es solo una manzana cuando no tiene diseño, comunicación ni gestión. Justamente las nuevas carreras de Cibertech. Porque la tecnología dejó de ser solo tecnología. Ya, este proyecto fue con Jan y Rubicam, el director fue Ricardo Maldonado y fue una experiencia increíble, 2 meses trabajando como bestia. De hecho, empecé a hacer el proyecto antes de que aprobaran porque sabía que si aprobaban estaría corto de tiempo. Y si no aprobaban, bueno, pues así es la vida. Otra parte importante de mi trabajo es la inspiración precolombina. En 2009 decidí dejar mi trabajo e irme a dar la vuelta al mundo. Y como tenía amigos peruanos, uno de los destinos fue venir a Perú. Y resulta que, bueno, coincidencias de la vida, al final nos quedamos. Y en un viaje, una visita al Arco Herrera, me encantó todo ese museo por lo que se presenta, cómo se presenta, el ambiente que se crea. Creo que es un museo realmente espectacular y me quedé prendado por el estilo. Y eso me recordaba, por ejemplo, a cuando estuve en Pictoplasma 2011 como visitante y vi el trabajo de Friends With You, que hicieron esta
este personajito, y lo que me encantaba de eso, eso fue como una epifanía, fue un shock para mí, es que es como una escultura primitiva, arcaica, muy poderosa, con un material que es bronce, que es muy potente, pero tiene ese lado cute. Entonces empecé a pensar, uy, ¿cómo sería si encontrase en mi mundo Mr. Cat? O, bueno, no tenía todavía el mundo Mr. Cat, ¿no? Pero en un mundo como que paralelo, elementos así bajo tierra, y que Pictoplasma los hubiera sacado y los hubiera puesto así en exposición, así como en el Arco Herrera, ¿no? De hecho, Friends With You se inspiraron en el trabajo de Brancusi, de La Musa Dormida, y a mí este proyecto me llevó a hacer mis calaveras, ¿no? Entonces, tengo aquí una calavera, luego la muestro, y la idea era como que si encontrase unas calaveras estilo Mr. Cat, este universo, que tuvieran 3.000 años, que yo no hubiera inventado este tipo de diseño, sino que ya existiera, y salieran a los museos y los expusieran, los expusieron, ¿no? ¿Ya? Las calaveras son representaciones de muerte, pero también es un legado de vida. Los Mr. Cat son como amuletos, son fetiches, y sirven de protectores y amuletos. Puede ser lo que tú quieras, ¿ya? O sea, esto es como que mi historia. Y también lo que me gustó mucho del estilo contemporáneo pop tiene similitudes con el arte, la cultura precolombina, como por ejemplo la geometría sencilla, ¿no? Aquí tenemos el Ayapaye, aquí tenemos otra obra de Friends With You, cuadrado, círculo, tenemos expresiones simples pero que tienen mucha fuerza, e interpretaciones estilizadas, como por ejemplo los peces, las olas, las rayas, ¿ya? Entonces yo no sé si ellos sabrían dibujar realmente algo a nivel realista, pero lo que sí sabemos es que tenían sus interpretaciones, y creo que la cultura pop tiene mucho de eso, ¿no? Cómo nosotros interpretamos lo que hacemos, lo que vemos, y lo llevamos a un nuevo mundo. Entonces para mí ha sido como que mezclar la cultura precolombina, la cultura primitiva con la cultura pop. Y esta serie le llamé Choc, leyendo un libro de Francis Devine, vi que Choc significaba renacer en precolombino, que es un poco lo que trato de hacer mediante mi estilo. Como por ejemplo la trilogía Inca. Tenemos la serpiente Lucupacha, el Caipacha y la Nanpacha. Y ahora los animales que vas creando toman un poder mucho más fuerte gracias a la simbología ya existente de culturas muy, muy profundas. O estas calaveras de Paracas que me llaman mucho la atención, las reales, ¿no? Entonces yo quise hacer las mías. Todos sabemos que existen cráneos alargados en distintas partes del mundo. Sin embargo, en Perú, en la zona de Paracas, hay unos muy especiales. Ya, entonces, lo que encontraron es que tenían más volumen. Normalmente, si tú aplastas un cráneo, cambia de forma, más no de volumen. La mandíbula era más grande. Tenía dos puntos aquí detrás, foramen, que da a entender que podría tener otra circulación de sangre independiente. Entonces, todo eso era como que, wow, ¿no? Qué interesante. Además, eran expertos trepanadores. Esto es lo aprendí de este señor, ya de lo que encontré en internet. Mucha gente dice que es todo mentira, otra gente dice que sí. Yo no entro a juzgar quién tiene razón o no. Sin embargo, sí me parece muy, muy interesante este tipo de temas. Creo que si esas calaveras estuvieran en Estados Unidos, ya hubiéramos sabido exactamente todo sobre ellas. Entonces, bueno, pues es una forma también de promover cultura a través de un diseño pop contemporáneo, ¿ya? Que viene a hacer renacer nuestra cultura. De lo digital a lo real. Bueno, yo ya estaba como que fantaseando en que mis diseños 3D pudiesen ser reales, porque tienen un estilo que parece un poco realista, ¿no? E incluso hay gente que cuando todavía no tenía esculturas me decía, oye, ¿y este te lo compro? Y digo, ya, pues, no puedes, es digital. Entonces empecé a aprender escultura para darme cuenta que no sabía, tendría que estudiar mucho tiempo, me encantaba, disfrutaba muchísimo, pero es como que dentro del rubro tienes una parte de comunicación, una parte de diseño, una parte de... O sea, hay muchas áreas diferentes que manejar, y concentrarme solo en poder hacer esta escultura, yo imagino que tardaría varios años. Sin embargo, lo bueno con esto es que pude aprender mecanismos, pude aprender procesos, pude aprender lenguajes para luego comunicarme con otras personas. E incluso esto me ayudó a saber que yo no quiero ser experto en nada, porque lo que quiero es conocer expertos y luego ir viendo alrededor lo que podemos ir construyendo.
Y aquí os muestro un ejemplo de cómo se construye una calavera. Si quieren, luego la muestro. Porque son réplicas, esas son réplicas exactas del diseño 3D pasados a la realidad. Entonces, primero se modela, ¿ya? Y luego se quitan las piezas. Este vídeo no lo muestro mucho, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo. Se separan los ojos, se exportan en STL, que es un tipo de formato, o sea, suena así muy STL, no sé, OBJ, pero en verdad es una tontería. Y ahora lo divertido, tengo un vídeo que muestra cómo se hace el trabajo. Hace siglos me hubieran quemado en la hoguera, ¿no? Esto no es magia ni hechicería, es tecnología. Y luego se lija y se barniza y tiene un acabado así de bonito. Y luego está el gato, que he traído uno, creo que está ahí fuera. Que este tiene la particularidad que está hecho por 15 piezas independientes. Está ensamblado, no está pintado. Tiene su sellito, ese tipo de cosas de diseño gráfico. Y aquí es un ejemplo también de cómo está formada esta pieza. Esta sí es un poco más complicada de hacer. Y luego está el tema de la madera. Por ejemplo, la madera llega de la selva, llega húmeda, y si no tienes dinero y una gran fábrica, pues si haces el mecanizado y está húmedo, ahí está. Bueno, ahorita lo muestro. Y está húmedo, se te va a quedar así. Así que la impaciencia provoca esto. La paciencia y poner la madera en un carro caliente crea que se seque y puedas crear tu matriz. Y con esta matriz se hace esto. Esto me enseñó también que los bigotes son un gran problema. No vuelvo a hacer nada que tenga bigotes. ¿Ya? Entonces, de tener esa fantasía digital de poder exponer en real, ya he podido viajar a distintos lugares. Un festival que a mí me encanta, que se llama Pictoplasma, que es el mayor festival de diseño de personajes del mundo, creo. Expuse en Monterrey, expuse ahora en Berlín, he sido speaker en Berlín, también he sido parte de la gente peruana, representante de Perú para la Bienal Iberoamericana de Diseño, que estuvo en Madrid, ahora está en Hungría. Así que he estado en bastantes sitios gracias a este proyecto, lo que me lleva a proyecto profesional. Esto empecé como un proyecto personal, ¿no? Sin embargo, si bien no se hacen las cosas solo por dinero, creo que el dinero para mí es parte del proyecto. Es decir, es como el comercial de Cibertech, que está la gestión, comunicación y diseño. Entonces, es algo que tengo muy presente y si es un hobby caro, al final vas a tener que tener una fuente de ingresos diferente para poder llevar esto a cabo. Entonces, lo ideal es ya, ok, este proyecto personal funciona, pero para que funcione tiene que ser completo y para eso tiene que generar dinero para poder, si no gano, al menos que no pierda. Entonces, lo que me llevó esto es que ha sido un proyecto que es casi siempre va de rebote. Por ejemplo, para hacer el proyecto de Cibertech, me llamó mi amigo Ricardo,
El director me dijo, mira, estoy viendo que estás haciendo estos diseños desde hace bastantes meses, me gusta bastante, tengo un proyecto y me están pidiendo que sea toda animación. Y entonces, lo que podemos hacer es proponemos tu estilo. Así nos subimos encima de tu estilo. En vez de tener que crear uno nuevo, proponer algo que no sabemos si va a salir, hacemos algo que ya sabemos por dónde va. Entonces, eso, todo lo que había estado haciendo de forma personal, me ayudó a crear este proyecto grande. Dentro de este proyecto grande, pude conocer, habían como 6 directores creativos, que eso en publicidad normalmente son 2 o 3, y ahí estaban todos, era un proyecto muy importante. Y me decían, hazte una escultura, hazte una escultura, lo que me llevó a hacer una preventa. Con esa preventa podía, por fin, crear una escultura real, pero ya sabiendo que estaba pagado. Entonces, la cosa es experimentar, promocionar, aceptar oportunidades y llegar a lo profesional. O sea, en conclusión, lo que quiero decir es que este proyecto personal sí genera dinero. Y creo que el que genere dinero es lo que te ayuda luego a ser un motor para experimentar cosas nuevas. Entonces, es un proyecto personal que se vuelve profesional, que luego se vuelve personal otra vez y en ciclo. Y gracias a eso ahora voy a ser director representado por una agencia que se llama Nexus en Londres, que es de las mejores del mundo. Cuando yo era estudiante la admiraba, estaba loquísimo con ellos. Tienen directores como Johnny Kelly, que ha ganado Grand Prix, Smith & Fox ha ganado Grand Prix. O sea que voy a estar representado por una gente que tiene sede en Los Ángeles, en China, en Londres, en Francia. Y todo eso por un gatito que empecé pensando dibujar en el Parque Kennedy. Muchas gracias.